Imagina un escenario donde Pedro es el protagonista de este cuento y él está relatando su propia historia. Estoy muy feliz porque saldré de campamento con mis compañeros de escuela. Tengo que levantarme a las 5 de la mañana porque tengo que estar en la escuela a las 6, ya que mi camión sale a las 6:30 en punto, estuviera quien estuviera y se quedara quien se quedara. Una noche anterior casi no dormí por estar empacando mi mochila y todas mis cosas personales, todas marcadas con el nombre de Pedro Peniche Quijano, sexto año de primaria, Escuela Rigoberta Menchú. Se me pasó la noche dando vueltas y vueltas en la cama sin poder dormir, con la tentación de que me fuera a fallar el despertador y no estar a tiempo en la escuela. Inició más mi preocupación y me preguntaba, ¿qué tal si en el campamento les daba otra vez por molestarme? ¿Qué tal si empezaban a decirme Petrita de nuevo? Aunque ya había pasado casi 2 meses de no molestarme, desde la última vez que participé en una obra de teatro musical que se trataba de una pandilla de perros callejeros. Es ahí donde salí bailando y dando unos grandes pasos. Cuando hacía a lo lejos, escuché burlas y ladridos por parte de mis compañeros. Mis compañeros me dicen que bailar es cosa de niñas, que tomar clases de baile es de maricones. Para empezar, yo no lo creo. ¿Por qué solo podrían hacerlo las mujeres? Es como que si dijéramos que las mujeres, aunque les guste mucho, no pueden correr en carreras de coches, que los hombres no pueden cocinar, que las mujeres no juegan fútbol. Yo digo que cada quien haga lo que más le guste, sin importar si eres hombre o si eres mujer. Por cierto, aparte de bailar, me encanta jugar fútbol. Yo quiero ser bailarín y futbolista, con el balón en la cancha y sin el balón en el teatro. Hace tiempo me golpearon jugando fútbol, tanto que me quedé tirado en el piso y se burlaron de mí. Recuerdo todas esas anécdotas como que se hubieran pasado ayer. Pero bueno, ya terminó todo, ya es hora de irme al campamento y ya estoy muy feliz y estoy muy ilusionado. Al llegar a la escuela me encontró mi amiga Tere, donde me entregó unas calcetas que se había encontrado cerca de mi maleta. Y al parecer las traía Jairo, uno de los compañeros que me molestaba. Alicia era mi maestra y guía en el campamento ubicado en Matímbaro. Al llegar observamos lo hermoso que está entre ríos y árboles, así como un perro enorme que nos recibía con mucha alegría. Marcela, la otra maestra, dirigió a las mujeres a sus cabañas y el maestro Aldo nos dirigió a nosotros, los hombres. Es ahí donde se hizo presente de nuevo Jairo, diciendo que mi lugar estaba con las mujercitas y no con ellos. Ya instalados, salimos de la cabaña a observar el paisaje y bañarnos en el río. Cabe destacar que en todo momento mi compañero Jairo se dirigía a mí como Petrita, como maricón y como raro. Ya en el río, Jairo y Juan Luis insistían que dónde había dejado mis calcetas, que yo me veía muy lindo con ellas. Más tarde se desapareció Jairo y Juan Luis. Yo ya sospechaba que algo iba a suceder. Al llegar en la noche a las cabañas, se hacen por perdidas mis calcetas. Por más que pregunté y pregunté quién las había visto, no me las entregaban. Al contrario, solo recibí golpes por parte de Jairo Jiménez y burla de todos los demás, incitando con gritos y aplausos para que no dejaran de golpearme y corriéndome de la cabaña, ya que mi lugar era con las niñas porque ellos no aceptaban ni bailarinas ni maricones. Jairo sacó de su bolsillo las calcetas y me las aventó al piso. Al salir de la cabaña me dirigí hacia el bosque, donde caminé y caminé hasta que me perdí, tropezando en unas plantas llenas de espinas y rasguños por todas partes. Llegó a mi búsqueda Mora, la perrita, que nos recibió en el campamento y me acobijó con su cuerpo hasta quedarme dormido.
Según me contó Frisco, otro compañero, que fue con el maestro Aldo para decirle lo que había pasado. El maestro le hacía muchas preguntas del por qué me habían corrido. Mi amigo solo se limitó a decir que no me querían por maricón. Ya alarmados, el maestro y las maestras organizaron grupos de búsqueda pidiendo apoyo a otros campamentos para buscarme, incluyendo mis propios compañeros que me habían corrido de la cabaña. Después de horas y horas de búsqueda, fui encontrado por un guía que fue llevado por Mora, la perrita. Cuando regresé a las cabañas, me recibieron con mucho gusto, entre abrazos y aplausos. Jairo me pidió disculpas. La verdad, no sé si creer. Ya veríamos con el tiempo a ver qué pasa. Este cuento, donde Pedro cae en un círculo de humillaciones y golpes como resultado del rechazo de algunos de sus compañeros a aceptarlo como es, la homofobia presente desde la infancia convierte un paseo de miedo y de aislamiento. El rechazo por sus preferencias sexuales distintas surge cuando no se cumple con el rol asignado a los hombres por ser hombres y a las mujeres por ser mujeres. Dicho de otra forma, ellas no pueden ni actuar, ni vestirse, ni pensar como varones o tener actitudes masculinas o viceversa, pues esto se considera una especie de traición al género que pertenece. Mi nombre es Ugey Blanco, soy psicóloga, pertenezco al programa de violencia de género de Nayarit, de la Secretaría de Salud. Muchas gracias.